No, no, el master, espera, que he dicho. El master call, los pasos correctos, pues es añadirle el agua correcta de mezcla, aplicarlo con el doble encolado, respetar el tiempo abierto. El tiempo abierto, pues es desde que extiendes el cemento cola hasta que colocas la cerámica. Esto a veces es más importante que usar un cemento cola mejor. Si usas un cemento cola muy bueno, lo extiendes allí y te vas a fumar el pitillo, que ya está seco cuando ponen la pieza. ¿Me explico, no? O sea, que todo lo que envuelve a la colocación a veces es también tan importante como elegir el cemento cola adecuado. ¿Correcto? Claro. Oye, los otros cementos cola necesitan un 24, un 23. Es una cosa ya extraña, ¿eh? De entrada, bien. La humectación, ya lo veis, un 90, un 50, un 20, va justito. No obstante que metemos un 50% de agua, la humectación va justa a los 30 minutos. Es curioso, ¿eh? Los demás, el bath porcelánico en blanco, en gris, y el master call, de humectación va muy bien. Aquí vemos que quizá el que va más justito es el Weber Kollar. Bajamos, consistencia. Si comparáis los cuatro, desde mi punto de vista, el que va más justo, en este caso, es el bath porcelánico gris. Bien, bajamos un poco más, vemos el deslizamiento, este dato es importante. El Weber Kollar descuelga 3 milímetros, el bath porcelánico descuelga 4 milímetros, curiosamente el bath porcelánico gris descuelga bien, menos de 1, y el master call sin duda descuelga menos de 1. Por tanto, ya vemos que ya empieza a haber diferencias. Y por último, el remate final, que aquí es donde vienen las diferencias con la coma.
de la presentación de hoy, sobre todo es en el, me quedo con la frase de Penélope, el intentar crear confianza al cliente, ¿no? La confianza con el cliente se consigue a través de dar información técnica que sea veraz, que sea concreta y que el cliente en definitiva lo necesita, ¿no? Todo empieza en la venta del cemento cola, entendiendo que el cemento cola está entre una cerámica y un soporte, y que este soporte está en algún sitio, en un interior o en un exterior. Cerámicas, sabemos que está el azulejo y está el gres porcelánico, y los distinguimos así. Gres porcelánico si tiene menos del 0,5% de absorción. Todo lo demás le llamaremos azulejo. A nivel de soporte y de localización, entonces tenemos el cuadro explicativo, donde, como si fuera un juego de barcos, vamos en horizontal y en vertical buscando nuestra aplicación concreta. En vertical buscamos el tipo de soporte y en horizontal buscamos si es un interior o un exterior, si es un pavimento o si es un revestimiento. En este caso, encontramos la recomendación del tipo de cemento cola que hay que usar en esa aplicación. Si hay que distinguir entre azulejo y gres porcelánico, en el cuadro mismo ya lo especifica también. Este es el primer paso, nosotros como vendedores, para recomendar el cemento cola adecuado. Pero no queda solo aquí. El siguiente paso es todo lo que acompaña a la colocación, que es vigilar qué tamaño de pieza tenemos, vigilar si es una piscina, vigilar si es una fachada, porque tendremos que recomendar doble encolado, si es así, tendremos que recomendar anclajes, si es una fachada, tendremos que recomendar muchas otras cosas, ¿no? Que el soporte esté limpio, que no hagan la colocación las 12 del mediodía a pleno sol, ¿correcto? Tendremos que explicar que no extiendan el cemento cola y se vayan a desayunar. Todo esto hay que hablarlo con el cliente, que es lo que acompaña una buena recomendación. En este sentido, llegamos al punto extremo de que está la norma de fachadas, que es la 22.203, donde claramente nos explica los pasos a seguir para una colocación con cemento cola. Y también nos explica lo que hay que hacer si no se cumplen estos requisitos mínimos, que es ponerle anclaje mecánico. Todo esto es para evitar